Queremos que seas parte de algo grande que dejará huella en Altamira. El gobierno municipal lanza la convocatoria para crear la próxima marca Ciudad de Altamira. No solo representará nuestra ciudad, sino que también contará nuestra historia, aspiraciones y sueños. Si eres diseñador, artista gráfico, carrera afín o público en general creativo, debes participar en esta convocatoria. El que resulte ganador se hará acreedor a un premio de 50 mil pesos. Tienes hasta el próximo 15 de agosto para enviar tu propuesta. Consulta las bases en la página web marcaciudad.altamira.gob.mx y redes sociales del Gobierno de Altamira. Participa. Gobierno Municipal de Altamira te invita. Altamira es sinónimo de grandeza, transformación y esperanza. Llegó la hora de que Altamira destaque con su propia marca ciudad que la identifique y diferencie entre otras ciudades del estado y del país. Una marca ciudad refuerza la identidad y el orgullo de ser altamirense. Favorece el posicionamiento nacional e internacional. Construye la imagen de una ciudad cosmopolita, moderna y transformada. Es hora de contar con una marca ciudad fuerte que comunique poder, atraiga talento, elimine estereotipos y construya ventajas competitivas globales. Una marca ciudad es entrañable y memorable. Una marca ciudad es para siempre. ¿Estás listo para trascender? ¡Todo listo! ¡Se va a ondear la bandera! ¡Y acá se ondea la bandera! ¡Fuerte la chancla! ¡Fernando Ruiz, el de la embarcación de Oxxo! Queremos que seas parte de algo grande que dejará huella en Altamira. El gobierno municipal lanza la convocatoria para crear la próxima marca Ciudad de Altamira. No solo representará nuestra ciudad, sino que también contará nuestra historia, aspiraciones y sueños. Si eres diseñador, artista gráfico, carrera afín o público en general creativo, debes participar en esta convocatoria. El que resulte ganador se hará acreedor a un premio de 50 mil pesos. Tienes hasta el próximo 15 de agosto para enviar tu propuesta. Consulta las bases en la página web marcaciudad.altamira.gob.mx y redes sociales del Gobierno de Altamira. Participa. Gobierno Municipal de Altamira te invita. Altamira es sinónimo de grandeza, transformación y esperanza. Llegó la hora de que Altamira destaque con su propia marca ciudad que la identifique y diferencie entre otras ciudades del estado y del país. Una marca ciudad refuerza la identidad y el orgullo de ser altamirense. Favorece el posicionamiento nacional e internacional. Construye la imagen de una ciudad cosmopolita, moderna y transformada. Es hora de contar con una marca ciudad fuerte que comunique poder, atraiga talento, elimine estereotipos y construya ventajas competitivas globales. Una marca ciudad es entrañable y memorable. Una marca ciudad es para siempre. ¿Estás listo para trascender?
esto. 5, 4. Se va a ondear la bandera. Y acá se ondea la bandera. Fuerte la chancla, Fernando Ruiz, el de la embarcación de Oxxo. Esta semana en Altamira participa el alcalde en los diálogos desde el municipio del Instituto Nacional de Formación Política. Recorrido por Altamira del Comité Calificador de la Marca Ciudad. Continúa el desasolve del Canal del Muro con la draga Altamira y un avance de 3.9 hectáreas, mientras se da mantenimiento a la draga Champayán, que lleva ya un avance de 3 hectáreas de desasolve frente al Parque de la Laguna Florida. Participará el presidente municipal en la sesión plenaria ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 2024. Sin educación, no hay transformación. Estudiantes de Altamira triunfan en competencia internacional de robótica. Se alistan los preparativos para la Nauticopa Altamira 2024. Queda con ustedes, en esta mañanera 148, el presidente municipal de la heroica ciudad y puerto de Altamira, doctor Armando Martínez Manríquez. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos en esta mañanera número 148. Recibo con mucho afecto a mi esposa Rosy, que viene a radiante hoy. Miren nada más, qué hermosa. También a Dora, que está allá, mírala con las señales. Y también pues a los síndicos que están aquí, la síndica Blanca, los regidores Nora Hilda Sánchez, Nadia Flor Torres, Rosa Isela Duque, Abelardo Garcés, Giovanna Flores, Britania Alejandrina, el doctor Sergio Valdés y la profesora Roxana Camacho. También saludo con mucho afecto a los secretarios que están aquí, a Teresa del Carmen Torres Amador, Contralora. ¿Dónde estás, Contralora? Bienvenida, mucho gusto saludarte, qué bueno que estás con nosotros. Al ingeniero Carlos Tenorio, a Luis Roberto Márquez, a Jesús Antonio Rodríguez, a Claudia Fernández. En un momento va a platicar Claudia de lo que es la marca ciudad. También a la maestra María del Carmen Romero, que tiene que platicarnos de las becas. También a la ingeniera Kayle Edith, al técnico Romel Faustino, la profesora María del Carmen Gallegos, Carlos Alberto Arriaga, biólogo Rubén Herbert, Yara Lisbeth y Rigoberto Silva y Omar Hernández Leines. En un momento también Omar nos tiene que platicar a ver cómo va el tema del agua. Si hay agua limpia para todos, en un momento más. También saludo a los funcionarios estatales, el doctor Carlos Arturo Juárez del Ángel. Doctor, como siempre, bienvenido. Concepción Moreno Mesa y a la contadora América Yaricia de la Oficina Fiscal del Estado. Mucho gusto en saludarlos a todos y a todas. Y también, pues, tenemos la visita de
Maximiliano Acosta Martínez, ¿dónde está? Maximiliano. Qué bárbaro, Maximiliano. Andaba acá en Países Bajos. Altamirenses becados por el TEC de Monterrey ganaron. Le ganaron nada más Estados Unidos de Norteamérica. Y a Gran Bretaña, nada más, casi nada. En un momento más van a estar aquí con nosotros. También la escaramuza Charra Mil Amores. ¿Dónde están los escaramuza? Acá están, míralas. Ay, muy bien. Estatal Charro 2024, 10 equipos afederados. Tercer lugar, Lizy Velázquez, Andrea Piñón, María José Cosío, Salma Ponce. Bienvenidas. Y también, bueno, nos acompañan el doctor Rogelio Ortega Izaguirre, del director del CICATA, del Politécnico, Unidad Altamira. ¿Dónde está? Acá está. Bienvenido. Licenciado Gabriel Guillén Gómez, jefe de la UPIS, Unidad Politécnica e Integración Social. Pues muy bien, pues también celebramos los cumpleaños esta semana. A ver si me acuerdo de todos, si no ahorita me acuerdan ustedes, ¿eh? De Santiago Cerecedo, Tomás Medrano, ¿quién más? ¿Cumpleaños? ¿Quién más? A ver, acuérdenme. Liliana García también, María de Los Ángeles, la regidora, y ¿ya son todos? ¿Seguros? ¿No se pasa a nadie? No quiero reclamos, ¿eh? Bueno, está bueno. Muy bien, bueno, entonces les comentaba que y aparte de esta semana, pues cumpleaños la alcaldesa de Palmillas, el diputado local Humberto Armando Prieto Herrera, cumpleaños mi amigo, el rector de la UAT, el maestro Damaso Leonardo Anaya Alvarado, también Carlos Alberto Ramírez de Eventos Culturales, Rosa Elena Ánimas, nuestra consejera distrital, ¿no está por aquí, Rosita? ¿No vino hoy? Siempre está con nosotros, consejera distrital de ya saben de qué, José Lorenzo Morales Amaro, presidente municipal de Güemes. Muy bien, pues, vente, Claudia, el Comité de Marca Ciudad realizó una visita al campo La Banda, S24, a Cipona, Playa Tesoro, Playa Champayán. Hay un video mientras Claudia viene y nos platica. Adelante con el video. Agradecemos al alcalde Altamira, Tamaulipas, por el gran impulso que tiene para generar nuevos retos, nuevas aventuras y que todo sea por el bien de Altamira. Muchas gracias, alcalde. Somos Campo Lavanda S23, hacemos un proyecto de introducción del cultivo de la lavanda. Estamos muy agradecidos por la visita del comité y los invitamos a que vengan a Campo Lavanda S23. Pues estamos aquí en Campo Lavanda, estamos cocinando lo que son los huevitos a la mexicana y huevito con chorizo y a la leña, bien sabrosos. Platícanos cómo te fue. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues sí, tuvimos la intención de buscar la marca ciudad. Hacia la marca ciudad es que los 32 jueces que tenemos tengan una visión más amplia de lo que es Altamira, de lo que tenemos en Altamira, de lo que hacemos en Altamira. Todos los jueces son personas calificadas. Se escogió de una manera muy, muy minuciosa y la muestra fue ir a conocer lo que es el campo, un lugar donde se siembra, pues es un rancho agrícola, pero hoy en día también está incursionando en lo que es la agroindustria y también ellos están trabajando en el turismo, en el glamping. Fue muy importante para ellos conocer un punto más de lo que tiene Altamira y la famosa flor lavanda, que pues ya tiene 3 años, ya es generacional, ya es de aquí de Altamira. Y no nada más eso, también se les abrió la puerta de Acipona Altamira a todos los jueces para que conocieran la grandeza del puerto. Nos trataron muy bien, nos pasaron un video, una presentación exactamente de cómo son las inversiones, de qué manera va creciendo el puerto. También nos dieron un recorrido por el puerto. No nada más eso, los llevamos hacia la playa Tesoro. Pero hacia la playa Tesoro, nuestro regidor Adriano Olvera les pudo platicar
a todos los integrantes, todo lo que son las salineras, toda su historia. De ahí llegamos a lo que es la playa, nos tomamos una foto en los arcos, pudieron disfrutar y saber de qué manera trabajamos con el turismo, con la playa, y de ahí fuimos al faro. Y en el faro, al subir, porque son 43 metros de altura, pudieron ver la panorámica general de lo que es Puerto Altamira. De esa manera ellos tuvieron un buen concepto. Y dentro de una semana, alcalde, si usted lo permite, vamos a continuar con el recorrido porque ya no nos dio tiempo. Vamos a hacer el aspecto turístico y cultural en el tranvía, donde ellos van a conocer los puntos de interés que tenemos aquí. ¿Qué es lo que estamos buscando? Buscando que cuando ellos califiquen, si no conocían el puerto, si no conocían el campo, si no conocían la ciudad, tengan ellos la oportunidad de tener buenas herramientas, alcalde. Muy bien. Pues muy bien, yo quiero agradecerles a todo el equipo de Desarrollo Económico y también ahí Quirino, ¿qué tal? ¿Cómo va el tema? ¿Vamos avanzando? Ampliamos la convocatoria todo el mes de agosto, ¿verdad? Para que tengamos la oportunidad de recibir todas las propuestas a septiembre. Hasta el 15 de agosto de las 6 de la tarde. 15 de agosto de las 6 de la tarde. Bueno, muy bien. Bueno, aquí lo que se trata es de encontrar una identidad propia de Altamira. Que con un simple, así que una simple imagen podamos identificar a Altamira. Así como lo estamos haciendo, por ejemplo, con el tema del centro de convenciones que estamos construyendo. Que bueno, pues cuando hablamos de la Expo, pues luego pensamos en Tampico. Cuando hablamos del domo, pues luego pensamos en Madero. El domo, como le decían, el domo down, el domo Quinadown. Entonces, cuando hablemos de Altamira, vamos a hablar de Cima, y pues ya estamos hablando, ya vamos a entender que es en Altamira. Sí, entonces, pues esa es la idea en la marca Ciudad, vamos avanzando muy bien. Quiero agradecerle a todos los participantes que están, aceptaron ser jueces, porque es una gama de todo, de medios de comunicación, a quienes agradezco que estén aquí presentes. ¿Ya tomaste lista, Joel, de los que vienen? Porque luego traigo a 200 que quieren todos estar y vienen 10. Entonces, pásame la lista de los que vienen, de los que asisten con nosotros y que nos van a dar la nota. También hoy vamos a inaugurar a las 11 de la mañana, vamos a inaugurar el cuerpo de Dupor, P. de Dupor, pues ahí también quiero ver a los medios de comunicación. Ahí los quiero ver, por favor, que me acompañen. Bueno, para no salirme del tema, les decía, entonces, pues, la idea es esa, que tengamos una marca ciudad propia, que nos identifique a los altamirenses, con una imagen que se presente y que podamos tener nosotros ahí representado nuestro orgullo de ser altamirense y también nuestro sentido de pertenencia. Muy bien, también se estuvo en la planta Petar Villa Cuauhtémoc, ¿sí? Revisando cómo va Omar, la planta. A ver, pásenle el micrófono a Omar, para que nos platique cómo va la planta, cuándo nos la entregan, la planta de Villa Cuauhtémoc, y de una vez, viendo el tema de la draga Champayán, lleva hasta el momento 3 hectáreas de desasolve en el área de la Laguna Florida. ¿No vino el doctor Carlos? El Diego, Gabriel, ya le cambié el nombre. ¿Gabriel Arcos? ¿No está? A ver, pásenle para acá de una vez, Omar y Gabriel, platíquenos, vente Omar, de una vez, platíquenos cómo está lo del agua y cómo vamos con el tema de las dragas, cómo va el avance. Muy buenos días a todos. Efectivamente, presidente, la planta Petar, que es parte de lograr ya una ciudad sustentable en la zona norte. Yo creo ya. En la zona norte de la ciudad, el día martes, presidente, ya estamos con la Secretaría de Obras Públicas del Estado para hacer las pruebas de todos los equipos. Seguramente nos va a llevar ya esta semana y la otra en estabilizar la planta, pero ahorita ya está terminada al 100%, ya no vamos a esperar que nos las entreguen, y la Petar al 100%, ya está, al 100%, para poder arrancar ya esta planta en Villa Cuauhtémoc y empezar a tratar las aguas de Villa Cuauhtémoc, Esteros, Maclovio Herrera, Benito Juárez y Río Tamiagua. Aquí está la regidora, contenta también por este gran proyecto, presidente,
Y referente a la draga, hemos trabajado conjunto aquí con el doctor Arcos, lo que comentaba, traemos un proyecto en la Laguna Florida con la propuesta que planteaste a unos días de rescatar lo que eran las lagunas de oxidación. No te den la gente lo que queremos hacer. No va. Ahí lo estamos todavía revisando bien, presidente, pues sobre todo los tiempos. La intención, pues ahí alrededor hay más de 20 hectáreas que pues no llevaría año y medio hacerlo de manera general. Todos queremos hacer un canal, queremos hacer frente a la bahía donde se pretende hacer el proyecto del rescate de la Laguna Florida, hacer un buen proyecto ahí del dragado. Y ahorita llevamos ya 3 hectáreas en lo que hemos hecho frente a estas lagunas de oxidación. De igual manera, la draga del municipio que está trabajando en el canal del Muro, también llevamos aproximadamente 3 hectáreas, alrededor de... ¿Tú traes esos datos, doctor? Sí, buenos días, con permiso. Informarle, señor alcalde, con el permiso, señora Rosy, informarle que en el canal del Muro son 3.8 hectáreas las que se llevan hasta el momento. 3.8, el canal que está frente a la Florida son 3 hectáreas. En total son 138 mil metros cúbicos los que se han desasolvado hasta el momento en esas dos áreas. Y el total de los trabajos de desasolve son 560 mil metros cúbicos hasta el momento. ¿560? Sí, que si usted lo multiplica por 150, pues va a sacar más de 80 millones de pesos. ¿Cuánto dijiste? ¿560 mil? 84, fíjense nada más, 84 millones de pesos llevaríamos ahorita en pago de rentas, si estuviéramos haciendo con equipo rentado esto que estamos haciendo. La draga nos costó 40 millones de pesos, ¿cómo la ven? Eso se llama invertir correctamente los recursos. Pero además, agradecerle al señor gobernador del estado, al doctor Américo Villarreal Anaya, quien le mandamos un fuerte abrazo y saludo y agradecimiento por habernos facilitado la draga Champayán, que la traemos ahorita trabajando aquí donde dice el doctor Gabriel Arcos. Miren, fíjense lo que queremos hacer ahí. Vamos a platicar. Yo se lo voy a explicar así como lo explico yo, ¿no? No tan técnico como acá los técnicos. Fíjense, ahí en Santa Anita, queremos hacer la entrada, va a haber una entrada por toda la orilla, va a dar la vuelta, va a pasar por Revolución Verde, va a pasar por Tercer Milenio, va a pasar por las lagunas de oxidación, ex lagunas de oxidación, va a pasar por Laguna Florida y vamos a llegar en esta primera etapa al parque del fraccionamiento Laguna Florida. Ahí vamos a hacer un embarcadero y una llegada también, tanto por vía marítima como por vía terrestre. Esta es una primera etapa de la conexión que queremos hacer de toda esa bahía. Pero lo principal que queremos hacer, me faltó Campanario, pero también pasa por Campanario. Lo que queremos, y la zona centro, la Casa de la Cultura, todo el centro de la ciudad. Lo que queremos hacer es resarcir los daños ecológicos que durante más de 50 años estas lagunas de oxidación le causaron a nuestro municipio de Altamira, Tamaulipas. ¿Y cómo lo queremos resarcir? Saneando todo ese lugar donde caían las aguas negras, por más de 50 años que estuvieron cayendo ahí las aguas negras, derramándose las aguas negras, contaminando la laguna del Champayán. A la vuelta está la planta Hidalgo, la planta Dupor. Imagínense ustedes, todas las aguas negras de 10.000 familias del centro, ahí llegaban. De manera permanente, diaria, todos los días. Con estos trabajos que se están haciendo y que nos van a llevar aproximadamente un año, óigame bien lo que les digo, un año. No crean que no es tan sencillo. Recuperar 50 años de contaminación, pues no lo vamos a hacer en meses. Pero ya estamos trabajando ahí, nos va a permitir también delimitar muy bien el área federal, delimitarla muy bien.
con el dragado nos va a permitir rellenar toda esa área. ¿Para qué? Para que por ahí podamos darle una continuidad futura a lo que es el paseo Champayán. La idea es hacer una conexión completa, pero en esta primera etapa arrancamos desde Santa Anita, Pescadores, toda esa zona que ya les mencioné, le damos vuelta a la bahía, vamos a darle profundidad a la laguna, todo los lodos y todo lo que hay lo vamos a ir acomodando en la orilla con la misma draga. Por el otro lado estamos rellenando las lagunas o ex lagunas de oxidación, las fosas que quedaron ahí porque ya no tiene nada. Y entonces, toda esa área que durante tantos años estuvo contaminándose, ahora va a ser una fuente de turismo y una fuente ecológica completamente saneada. Nos vamos a llevar un año, pero ya arrancamos, ya estamos en el proceso y yo quiero agradecerle al doctor Gabriel Arcos y a Comapa, a Omar Hernández y a todo el equipo de Comapa que están trabajando, porque déjenme decirles que las dragas están administradas por la Comapa. Los trabajadores que traen las dragas los paga la Comapa. Nosotros compramos la draga y nosotros pagamos el diésel, el municipio. Pero toda la administración está siendo costeada por la Comapa de Altamira. Yo por eso le doy un reconocimiento a este organismo operador que está haciendo un trabajo extraordinario en nuestro municipio. Muchas felicidades, Omar, y a todo el equipo de Comapa. Y pues estamos en muy buenas manos porque quien a mí me ha asesorado desde todo el tiempo ha sido el doctor Gabriel Arcos, desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, desde CIDIPOR. Le agradezco ahí al director, a Pichardo, Roberto Pichardo, que nos apoye, desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, desde la Facultad de Ingeniería, todo el equipo de ingeniería está apoyándonos en este proyecto encabezado por el doctor Gabriel Arcos, un experto en la materia, a quien también le agradecemos todo el esfuerzo que hace por apoyar a nuestro municipio. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Pues ya están informados. Llevamos 884 millones de pesos. Ya duplicamos el valor de la draga. Ya recuperamos el valor. Ya de cuenta que compramos otra draga más de 40 millones. Así se administra en el municipio cuando se compra, se adquiere, para que tenga un fin final, pero que no le cueste tanto al municipio. Y pues de esta manera avanzamos y de esta manera vamos a seguir trabajando con la confianza que nos dio el pueblo de Altamira el pasado 2 de junio. Pues entonces nos refrendó su confianza y no nada más nos la refrendó, porque de 40 mil votos del 21 se fue a 70 mil en el 24. Nos refrendaron los 40. Pero 30 mil ciudadanos altamirenses que no habían votado por nosotros o que no habían votado, se sumaron a los 40 mil del 21 y llegamos a 70 mil. Y ahora para el 27 vamos a seguir trabajando así como lo estamos haciendo, porque vamos por 100 mil. Muy bien. Bueno, dice mi esposa que yo siempre ando adelantado. Bueno, así ha sido toda mi vida. Por eso es que yo siempre estoy viendo hacia el futuro. Muy bien, y entonces tenemos otro tema. El equipo mexicano fue uno de los 6 finalistas en el Autonomous Robot Manipulación Challenger 2024. Ahí tenemos, aquí están los jóvenes, ¿verdad? Pásenle, por favor, a ver quién nos va a informar sobre el tema. Maximiliano Acosta Martínez y sus papás Dalía Martínez Rodríguez e Ismael Acosta Villanueva. Dalia Martínez Rodríguez. Viven aquí en el fraccionamiento Loma Bonita. No, hombre, qué orgullo, les digo que Altamira somos una tierra de campeones. Platícanos, por favor, tu experiencia, cómo estuvo. Ven, platícanos aquí cómo estuvo la competencia. Nada más le ganó a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Sí. Nada más. Bueno, buenos días. Okay. Mi nombre es Maximiliano Acosta Martínez. Soy parte del equipo de escudería de robótica de aquí del Tecnológico de Monterrey, Matram. Y pues también soy recién egresado de la misma institución, del TEC. Y bueno, ¿qué es esta competencia? Para empezar, RoboCup es un evento de robótica,
de inteligencia artificial, ¿no? Y este es el más grande de su tipo a nivel mundial. Este año se llevó a cabo en Países Bajos, en Eindhoven, una ciudad de Países Bajos. Y bueno, nosotros, MatRam, participamos en... Bueno, cabe resaltar que nuestro equipo está conformado de 3 integrantes, pero al día de hoy solo pude asistir yo a esta mañanera. Pero de igual manera, les comparto esta experiencia. Como les decía, Robocop es un evento muy grande. Este año fue en Países Bajos y nosotros participamos en la categoría de Robocop Industrial en el evento de ARM Challenge. Se los resumo un poco. Esta competencia fue en 2 fases, una virtual, una presencial. La primera virtual, bueno, se nos presentó un reto en un entorno dinámico, en simulación digital, donde básicamente el reto que teníamos era sobre programar y automatizar un manipulador robótico para poder clasificar objetos con pura visión y calculando la trayectoria que te tuviera que hacer. Y bueno, este reto se llevó a cabo de manera virtual y posteriormente ya se llevó a cabo en la competencia presencial. Al inicio se registraron más de 80 equipos a nivel mundial y al final fuimos 6 finalistas, y en la competencia ya presencial pues tuvimos el resultado de ganar el primer lugar. ¡Bravo! Y bueno, esto fue la competencia. Verdaderamente estamos muy agradecidos, el equipo, yo, todos estamos agradecidos con las personas que confiaron con nosotros desde el inicio. Un ejemplo aquí muy claro es el gobierno de Altamira, que nos apoyó con los traslados terrestres, y pues definitivamente sin este apoyo no hubiera sido posible. Así que muchas gracias, presidente. No, ya ni tengo palabras por la emoción que tengo. Imagínense ustedes ir al mundo a competir y obtener el primer lugar en una competencia de 80 países. Estamos hablando de Europa. En Europa, no, pues qué bárbaro. Yo por eso siempre he dicho que Altamira es una tierra de campeones. Sí, desde que llegamos lo empezamos a decir y ahora lo estamos viendo. Pero yo quiero escuchar aquí a la mamá, dale, yo la veo muy emocionada. A ver, vamos a escucharla, a ver, dale. Pues sí, claro que sí, estoy muy orgullosa, muy emocionada de este logro. Pues él desde niño siempre fue sobresaliente en sus estudios, muy responsable, y pues ahorita es una muestra, está cosechando los frutos que ha llevado en su corta vida todavía y todos los que le siguen. Y pues quiero agradecer, ya lo hizo mi hijo, pero otra vez quiero agradecerle a usted, señor presidente, porque siempre que hemos recurrido a usted, siempre nos ha apoyado, lo ha apoyado a él, no es la primera vez. Él siempre ha estado, cuando se necesita, apoyando a los grandes talentos como está el día de hoy aquí mi hijo presente con su primer lugar. Muchas gracias a todos. Y orgullosamente altamirense, porque ahora sí que Altamira somos todos, aquí está la prueba. Gracias. Exactamente, orgullosamente altamirenses y Altamira somos todos. A ver, papá Ismael, a ver, papá. A ver, porque también lo veo con ganas, así que decir algo. No venía preparado. Sí, pues también muy orgulloso de mi hijo. De a muy pequeña edad, pues siempre fue muy, muy creativo, siempre para armar las cosas. Los Lego a los 3 años, rápido los armaba. Yo lo vi, bueno, a los 3 años también, agarrar una computadora y manipularla en aquel entonces. Y bueno, de ahí hasta la fecha. Hoy creo que es parte de sus sueños, de todo lo que realiza, ¿verdad? Muy orgulloso, no tengo más palabras. También agradecer nuevamente, no me canso, al señor presidente. Cabe mencionar que el año pasado también estuvo en Corea, en Seúl, Corea, y también tuvimos el apoyo por parte de aquí del gobierno de Altamira, y bueno, pues agradecido. Pues muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir aquí a platicar su experiencia, sus triunfos. Me da mucho gusto porque pues siempre nosotros lo que buscamos, y aquí quiero hacer un paréntesis para agradecerle al cabildo del ayuntamiento, porque miren, yo todo lo que apruebo, todo lo que las acciones, las obras,
obviamente que no me mando solo. Tengo un cabildo, ¿sí? Que son los regidores, los síndicos. Yo les propongo a ellos el presupuesto de egresos, dónde va cada partida, y luego pues ya me lo autorizan. Por eso yo sí quiero hacerle un reconocimiento a las y los regidores y síndicos del actual ayuntamiento, porque siempre he tenido el respaldo de ellos para que yo tenga la facultad de poder autorizar y poder apoyar a todos los rubros en el municipio, y principalmente al rubro de la educación, donde le hemos invertido fuertes cantidades de recursos gracias al respaldo que tengo de mi equipo, el Cabildo de Altamira. Muchas gracias a ustedes. París, un recuerdo de París. Y esto se lo dedico a mi cabildo, que siempre me han apoyado. ¿Sí? Y a todo el pueblo de Altamira. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, nada más quería agregar y volver a agradecer a todas las personas, que a mis familiares, a los familiares de mis compañeros, a nuestros amigos, que muchas gracias por todo su apoyo y siempre creer en nosotros, porque pues desde lejos nos estuvieron echando porras. Y de la misma manera quisiera también agradecer a mi escuela, a mi alma mater, el Tecnológico de Monterrey, por todo el apoyo que ellos también nos dieron, en especial a nuestros profesores Juan Gavino Díaz y el doctor Irandi Gutiérrez Carmona. Muchas gracias por todo su apoyo y pues gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, Maximiliano, y pues que sigan los éxitos. Y mientras que yo esté en el ayuntamiento, que ya el pueblo de Altamira ya me, y yo estoy seguro que ustedes también, ya me dieron la oportunidad de estar 3 años más, van a tener siempre el apoyo nuestro. Siempre. Los siguientes años, el apoyo a donde vayas, ahí va a estar presente el gobierno municipal de Altamira. Muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hasta me siento bien emocionado, cállense. No, hombre. No. Bueno, pues, después de este momento tan emotivo, yo le doy siempre gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de poder estar aquí para poder apoyar estos talentos. Pues sigue lo de la rodada deportiva del domingo, de ayer. ¿Este es lo de ayer? ¿Hicieron algo? ¿Hay algo? Ayer estuvimos e hicimos una rodada. Quiero compartirles que salimos aquí de la plaza. Nos fuimos en bicicleta a Chedraui. De Chedraui recibimos a los ciclistas de Tampico y de Ciudad Madero. De ahí ya nos vinimos por la Avenida de la Industria. Llegamos aquí al Auditorio Reinaldo Castillo Portes. Ahí se incorporaron los que cada semana nos acompañan. De ahí nos fuimos al Repecho. De Repecho le seguimos, cruzamos la vía. Salimos allá donde está el crematorio. Dimos la vuelta hacia Unidos Avanzamos Más, pasamos por ahí, llegamos a Santa Amalia, luego de Santa Amalia bajamos por el Boulevard Allende, ya nos vinimos, luego entramos por la calle Hidalgo y llegamos a la plaza. ¿Dónde está Héctor? A ver, Héctor, pásenle el micrófono a Héctor para que nos platique cuántos kilómetros recorrimos ayer. ¿Sí terminaste tú, Héctor? Sí, ahora sí terminaste. Es el número campeón, número uno.
Es el que me va motivando a mí cuando ve que ya le voy aflojando de la bicicleta. Y, oh, dale, gracias, presidente. Gracias, alcalde. Sí, así es. No, usted también me motiva a mí. Es lo mismo. Recuerde, yo mis respetos para usted, alcalde. Tiene excelente condición. Y nos dimos cuenta con los puentes. Recuerde del banquito, el de Arboledas. Todos los compañeros agarraban abajo porque decían que el alcalde no lo iba a subir. Resulta que él lo subía y todos vamos por abajo y él vamos arriba. Todo lo subió los puentes y lo felicito, tiene una excelente condición. Sí, así es el recorrido, como usted lo dijo, alcalde. Es que me decían, ¿le pasamos por abajo o subimos por arriba el puente? No, hombre, por arriba, como que por abajo. Lo felicito. No, sí, digo, yo les preguntaba a los siguientes, bueno, si pueden, ¿verdad? Si pueden, si no, bueno, si no vas por abajo. Sí, así es, el recorrido pues fue de la plaza, ya ven cómo salimos hasta la Y por los compañeros. Ahí fueron 10 y 10, alcalde, porque llegamos hasta el auditorio. Fueron 20 kilómetros y los 15 ya nos aventamos para allá, para rumbo al repecho. Le salimos al Entonces, ¿en total cuántos fueron? ¿Total? Fueron 35 kilómetros. ¿35 kilómetros? Sí, además. Bueno, para esos que quieren repetir, pues ya saben, el próximo domingo son 35 kilómetros. Bueno, les voy a 15 días, para que vean. Vamos a darles 15 días. Recuerden que el jueves tenemos la otra, vamos a salir de la plaza, vamos a la playa de Ah, sí, bueno, ya los que quieran ir amarrando el siguiente trienio, sí, así es. Pues vamos, salimos de la plaza y vamos a ir a la playa Miramar. Sí. Y nos regresamos aquí a la plaza. Así es. ¿A las 6 de la mañana? Perfecto. Bueno, a las 6 de la mañana. Pues ahí los que quieran, que dicen que quieren seguir conmigo, bueno, pues quiero verlos a ver si en deporte también quieren seguir conmigo. ¿Andy? La seguridad que nos dieron, yo también estuvo excelente en parte de tránsito. Ah, hay que felicitar a tránsito. Un aplauso a tránsito porque la verdad que nos cuidaron muy bien. Muy bien. No. Yo te veía hasta un exagerado al lado mío. Le digo, quítate, no, me vas a tumbar. Date para allá, un poquito para allá. Es que cuando uno va pedaleando y cuando ya vas a velocidad, es muy peligroso que alguien, por ejemplo, con un rozoncito que te dé en la llanta de atrás, por ejemplo, un rozoncito al suelo. Vas al suelo. Ya vio quién se cayó. Sí, no. Entonces, sí es peligroso cuando va uno muy pegado. Ah, Ernesto también, Ernesto Castillo, Ernesto. También cumplí años esta semana, también. Ah, sí, yo sabía que alguien me faltaba. También ayer pedaleó con nosotros el titular del programa Panarty ahí del DIP. Muy bien. Héctor, pues entonces el jueves. Sí, así es, alcalde, gracias. Sí, gracias. Hay algunos que quieren ser directores de deportes, pues a ver, los quiero ver. Los quiero ver, pues si no hacen deporte, ¿cómo van a ser directores de deporte? Si no hacen deporte. ¿Verdad? ¿Perdón? Digo, no va a destinar a nadie en especial, ¿eh? No, es como el caso, por ejemplo, de obras públicas. Pues quieren, pues van a obra, pues quieren, pues abran, hacen obra pública, ¿verdad? Pues si no, ¿cómo? Sí, y también igual en la juventud y en lo demás, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, Héctor, el jueves, a 6 de la mañana, aquí en la plaza. A ver, no hay pretexto de que no hay bicicletas, ¿eh? Ahí tenemos 100 bicicletas. Aquí no hay pretexto de que no tengo bicicleta. Ahí están las bicicletas. Oiga, alcalde, también mañana, recuerde, tenemos la ida al trote a la playa, Plaza Gobernadores. Mañana vamos a correr, mañana 6 de la mañana. Sí, así es. 6 de la mañana, mañana, en la Plaza Gobernadores, porque aquí hasta que no me abran mi playa. Así es. Dice Claudia que ya me la abrieron. Claudia, vas a ir tú. ¿Dónde está Claudia? Tú vas a ir a las 6 de la mañana, ya me informas si ya hay apertura. Sí, no quiero ir yo mañana a las 6 de la mañana y que me digan, no puede pasar. No. Exacto. No me quiero exponer eso. Acuérdense que tengo que cuidar la investidura presidencial. Acuérdense de eso. Muy bien. Bueno, pues entonces, Héctor, muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, seguimos. La zona sur de Tamaulipas entra en el top de las 10 ciudades con mayor percepción de seguridad. Oigan bien, ¿eh? Estamos en el top 10, en el número 2, en el último análisis que se hizo. Miren, ahí dice Tampico, pero ya les corregí yo, ¿eh? No, cama que Tampico. Es la zona conurbada. Ya inclusive ya le mandamos un escrito ahí a esa publicación, sí, que es el INEGI, que pues ya, digo, la zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero, Altamira, somos la zona más segura. Miren, estamos en el número 2, nada más nos gana Saltillo. Y con unas décimas, sí, pero no es Tampico nada más. Con todo respeto para mi presidente municipal de Tampico. Sí, es Tampico, Madero y Altamira. Y quien aporta la mayor seguridad de esos tres municipios, pues es Altamira. Porque nuestra extensión territorial
representa el 92% de la zona conurbada. El 5% lo tiene Tampico y el 3% lo tiene Ciudad Madero. Entonces, ¿dónde está la mayor seguridad? ¿Verdad? La verdad, hay para los medios de comunicación, sin que hagan grilla, ¿eh? Con todo respeto. No me decían, no. Tranquilos, ¿eh? Pero bueno, eso es una buena, es un buen dato. Es un buen dato que nos pasó la encuesta nacional de percepción sobre materia de seguridad, que esto es la percepción ciudadana. Vienen, hacen encuestas, le preguntan, ¿qué tan seguro te sientes tú en tu municipio? Y la respuesta es muy positiva y bueno, pues, qué bueno, ¿no? Me da gusto que así sea. También les quiero comentar que hubo visitantes de la Playa Tesoro. Como ustedes saben, estamos dando transporte gratuito. Estuvimos el 27, 28 de julio, 3 y 4 de agosto. En ese hubo un movimiento de 1,735 personas. Es un dato de la fuente Asipón Altamira. La afluencia a la Playa Tesoro en julio y agosto es un total de 10,783 personas. Fuente Asipona Altamira. Sí, esto es en lo que va de agosto. Y fíjense que debo de reconocer, ya ven como yo aquí he sido muy crítico de Asipona, sí, cuando no dejan ir a entrar a la playa, debo de reconocer que la actual titular le está poniendo mucha atención a ese aspecto, ¿eh? Es el ingeniero Ramón Páez, el vicealmirante, es vicealmirante, pero trae un sentido humanístico el señor, sí, porque me consta ahora que me invitó a la liberación de la tortuga Lora, muy humanista, y lo he estado en reuniones con él y donde toca temas humanistas, y eso a mí me motiva, ¿verdad? Y ahora también él ya me había ofrecido que a las 6 de la mañana podemos ir a la Playa de Tesoro, pero lamentablemente no es una decisión de él. Hay un sistema de vigilancia que es independiente de la Asipona, que tiene a su cargo la Secretaría de Marina. Y entonces, pues llegamos nosotros ahí. Bueno, ya el director dice, pues, sí, pero aquí tenemos otra, aquí es la UNAPRO, pues, no sé cómo se llama. Y entonces los marinos, pues ahí, no, a ver, pásele revisión y a ver. Y entonces, pues ahí ya, el tema no. Por eso es que estamos pidiendo una reunión con el vicealmirante de la Primera Región Naval, pues para que la orden venga directa de él hacia el sistema de seguridad portuaria. Yo estoy de acuerdo que el puerto lo tenemos que cuidar, lo tienen que cuidar, estoy perfectamente de acuerdo con ello. Pero también yo le he encargado a Tomás Medrano, no sé si tengas algo que mencionar, Tomás, yo le he encargado que busquemos un acceso directo a la playa, sin necesidad de que tengamos que pasar ya por el recinto fiscal. Desde luego que no sería la Playa Tesoro, no sería esa. Tendríamos que tener la playa de la Escollera Sur, ¿sí es la Sur? No, de la Norte, ¿verdad? De la Escollera Sur, hacia la playa de Miramar, donde están nuestros límites. ¿Ya hay tres? Tomás, ¿ya está? ¿Quieres comentar? A ver, coméntalo, dale. Sí, ya hay tres. Párate, Tomás, para que te vean la gente. Gracias, sí, ahí no tememos. Personas privadas tienen predios que conectan el corredor urbano con el mar, con el Golfo de México. Ya hay tres personas interesadas que están viendo la propuesta que se les hizo por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano. Muy bien. Estamos en espera de que ellos. Digo, la problemática de la zona del litoral es que hay muchos predios, pero muchos no tienen alguna certidumbre legal. Estamos yendo directamente por lo que nosotros sabemos, por los expedientes que hay ahí. Y hay una certidumbre legal sobre esos precios. No vamos a andar robando puertas donde no se puede, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si hay tres personas. Ya hay plática, ya avanzada. Yo le encargué, al director de. Oh, ya le hice secretario. Al director de Desarrollo Urbano. ¿Sí? Que revisara toda la estructura completa de las propiedades del puerto, de la Escollera Sur a los límites con Ciudad Madero. Y entonces, qué bueno que me informa y nos informa a todos que ya hay tres propuestas. ¿Qué le estamos proponiendo? Mire, fíjese bien. Nosotros estamos diciendo, a ver, denos un derecho de vía. No se lo vamos a comprar. No. Lo que vamos a hacer nosotros es vamos a hacer la infraestructura para que entremos libremente a la playa. Pero, ¿qué beneficio van a tener? Ah, pues imagínense ustedes
que toda su propia, la demás propiedad sea de ellos, y que entonces, digo, que es de ellos, y que puedan desarrollar ahí áreas comerciales, y que nosotros podamos llegar con un estacionamiento amplio y tengamos nuestra playa. Ahora, me van a decir, sí, pero es mar abierto. Sí, pero también el biólogo, ya lo traigo encargado, porque el biólogo, pues él le sabe el tema, ya trae ahí algunos temas ahí, ya algunos espigones, ya me mandó fotografías, anda viajando ahorita en todo el Pacífico y anda en el Atlántico, viendo cómo, sí, espero que no me vaya a salir tan caro. No, pero ya trae, la próxima semana las presentas, se las presentas, Tomás, y a ver si la otra semana ya traemos ya algo más amarrado, sí, pero entonces vamos a hacer unos espigones para que se forme la playita. Esto no es algo que estemos inventando. No vemos tan lejos, aquí en Boca del Río, no tiene que ir tan lejos del biólogo. No, mira, vete aquí a Boca del Río, entonces, ¿qué es? Quería ir ahí allá, quería ir a esta... No, quería irse a España y no sé a dónde. No, mira, vete aquí a Boca del Río. Sí, aquí estamos, son 7 horas de camino, no está tan lejos. Y vete por carretera para que no gastes en avión, ¿sí? No, mire, somos austeros, pero tampoco somos... No llegamos a tanto. Pero ya trae ahí un proyecto también, ¿sí? Ya estamos viendo las entradas, cuánto nos costaría. Pues hay que hacer unas tipo escolleras. Pero todo este proyecto, ya que lo tengamos, lo vamos a presentar a la Cipona. A ver, ahora sí, aquí está en tu cancha. A ver, nos quitas nuestra playa, pues ahora ayúdanos a desarrollar una nueva playa. Con libertad absoluta para poder accesar. ¿Qué les parece la idea? ¿Están de acuerdo? A ver, levanten la mano, ¿están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Aprobado entonces, aprobado. Yo espero que para el mes de septiembre, cuando estemos tomando posesión ya del nuevo gobierno, yo espero ya poderles informar que ya estamos listos para arrancar la construcción del camino que va a ir directo a la nueva playa de Altamira. Ojalá y sea así. Muy bien, gracias. Bueno, seguimos. Sigue mi esposa. Eso de la playa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en la espera de tomar nuestro transporte para la playa del Tesoro. Estoy muy agradecida con el presidente por hacer este ¿cómo se puede decir? Apoyo a las familias que no tenemos cómo trasladarnos al lugar. Vengo con mi familia. Y sí, pues muchas gracias por el apoyo. Estamos bien agradecidos con el presidente, en el cual ahora sí tenemos un transporte para ir a la playa gratuito, pues toda la gente, toda la ciudadanía, pues que venga y disfrutemos este paseo, que dure mucho tiempo más, nuestro presidente que nos dé este beneficio. Claudia Fernández, a ver cuántos, ¿ya se pusieron de acuerdo? No, está todo muy bien, lo que pasa que la maestra vio nada más lo de una semana. Lo de una semana fueron lo que comentó usted, alcalde. 1,735 visitantes, ¿ok? Y total de las personas que han ido a visitar en los meses de julio y agosto, recuerden que tuvimos cerrada la playa, en total son 10,783. No nos equivocamos con la fuente porque lo hemos trabajado todo este tiempo junto con Acipona. Sí, y es importante comentarles, alcalde, que siguen los autobuses con 7 salidas de sábado a domingo y, por supuesto, son 7 salidas y 7 regresos. Hasta ahorita, pues yo quisiera que la maestra platicara la seguridad que nos está dando tanto Protección Civil, gracias a Tránsito, gracias a Obras Públicas, gracias a Servicios Públicos, porque no es sencillo mantener la playa limpia y sobre todo hay días que llueven y se pone imposible. Buenos días, alcalde, con su permiso. Buenos días. Efectivamente, yo les voy a decir que el 17 de julio casi que me apedrean la casa, la verdad, porque teníamos la playa cerrada. Pero bueno, gracias a Obras Públicas, Servicios Públicos, se dieron a la tarea de limpiar, de accesar, porque teníamos muy accidentado el principal acceso,
por las tormentas y por las lluvias. Entonces, el 19 de julio empezó Protección Civil y Bomberos a hacer la guardia. Y efectivamente nos llegaron 14 marinos, gracias a la primera región naval, a través del capitán Centeno, que es el encargado de salvavidas. Nos mandaron 8 salvavidas, 2 médicos, 2 enfermeros y los demás de apoyo. Y hasta la fecha y hasta el 25 de agosto nos van a estar apoyando. Hay mucha seguridad en la playa. Muy bien. Muy bien, bueno, entonces este programa de apoyo, que ya vamos a cumplir 3 años que lo estamos haciendo en Semana Santa y también en las fechas de vacaciones de julio y agosto, lo vamos a seguir manteniendo. Ya saben ustedes que el regreso a clases es el 26, lunes 26 de agosto, pero bueno, hasta el 25 de agosto, sábados y domingos, vamos a seguir manteniendo este apoyo para que pues vayan a la playa con seguridad. Los llevamos y los traemos sábado y domingo. También pues está el parque acuático, que ayer estuvo lleno, me decía Rosy. ¿Quieres comentarlo? ¿Y una vez? Sí. Sí, también el parque acuático ha estado teniendo una gran aceptación. Y pues todo esto tiene que ver con el respaldo que se le da pues a la gente de Altamira, sobre todo los que quieren el sábado y el domingo tienen la oportunidad de tener un lugar de esparcimiento. Pero yo quiero someter a votación si seguimos sin cobrar o ya cobramos las idas a la playa. Si están de acuerdo en cobrar, levanten todos la mano. Oiga, ¿nadie la levantó? Nadie, ni uno. ¡Qué bárbaros! Está bien, luego me dice que ¿por qué no cobro? Pues porque el pueblo dice que no cobre, pues si no, ¿cómo? Y yo como hago lo que el pueblo me dice, acuérdense lo que les decía. No, yo le escucho al pueblo y hago lo que el pueblo dice. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y yo como yo no quiero que me quite, yo por eso mejor sigo haciendo lo que el pueblo dice. A ver, mi amor, dale. Ahorita van a pasar las escaramuzas. Buenos días a todos y a todas. Es un placer compartirles los esfuerzos y logros de esta semana 148 al frente del sistema DIF Altamira. En este periodo vacacional quiero reconocer muy especialmente el trabajo de nuestro equipo del voluntariado juvenil, que ha tenido un par de semanas muy intensas dedicadas al bienestar general de nuestra comunidad. Quiero destacar el gran trabajo que están realizando los jóvenes en conjunto con las direcciones de servicios públicos, a la Dirección de Bienestar Animal y la Dirección de Bienestar Social. Su próximo proyecto, llamado Ecocasitas Caninas, proporcionará un refugio ecológico y digno para perros callejeros, hecho con lonas de campaña, que ellos se han dado a la tarea también de recolectar. Les comparto el video que resume su avance. Juvenil muy contentos de hacer estas ecocasitas para perritos de la calle. Agradezco a todos los chicos que con tanto entusiasmo han hecho estas casitas. Agradezco a servicios públicos que también nos han apoyado a elaborarlas. Con este proyecto reducimos el impacto ecológico reutilizando lonas de campaña. Thank you.
Este fin de semana veremos cristalizado este beneficio para los perritos rescatados de la calle. Además de esto, nuestros jóvenes voluntarios unieron esfuerzos para llevar alegría y apoyo a los niños y jóvenes del Centro de Equinoterapia Lluvia de Esperanza y Vida. Gracias a la generosa colaboración del ingeniero Héctor Aguirre, disfrutaron de una maravillosa experiencia con caballos, promoviendo la inclusión y fortaleciendo los lazos entre todos los participantes que enfrentan alguna discapacidad. Les comparto un bonito resumen de esta hermosa actividad. Damos la atención, brindamos equinoterapia a niños con capacidades diferentes, a niños especiales, llámese Down, autismo, parálisis cerebral, etc. El movimiento del caballo, las piernas, los que son las manos del caballo, es similar al movimiento de las piernas del humano. Y todo eso hace que el niño o el paciente tenga el movimiento de sus caderas y su cuerpo y su sistema motriz. Por eso la equinoterapia ayuda mucho a todo este tipo de pacientes. Este caballo nosotros le pusimos el voluntario. Este caballo fue una donación hecha por la Dirección de Bienestar Animal. Agradeciendo de antemano a nuestro alcalde de aquí de Altamira, al doctor Armando, por habernos facilitado el caballo que nos hacía tanta falta para atender a todos los niños. Tenemos la visita del voluntariado de Altamira. Asimismo, hacemos la invitación a todos los jóvenes, papás, primos, hermanos, abuelos, los que deseen participar como voluntarios. Los esperamos, aquí estamos, el Centro de Equinoterapia y Lluvia de Esperanza y Vida. Gracias y muchas gracias a la licenciada Rosy por todo el apoyo. ¡Lluvia de Esperanza y Vida! Muchas gracias a todo el voluntariado juvenil que ponen de verdad todo su corazón y amor en estas actividades que llevan beneficio a todos nuestros niños y jóvenes de Altamira. Bueno, y también les informo que durante este periodo vacacional y todo el mes de agosto y todo este periodo vacacional seguiremos con los horarios especiales durante este mes de agosto de nuestro parque acuático. Aquí les voy a presentar un promocional sobre nuestro parque acuático que está totalmente renovado. Este verano, disfruta tu parque acuático favorito en Altamira. Ven con tu familia y disfruta de un día lleno de diversión para todos, con nuevas atracciones para los más pequeños. Nuestros nuevos toboganes infantiles garantizan horas de diversión y juegos. Adultos, solo 40 pesos. Niños, 20 pesos. Y personas con discapacidad entran gratis. Disfruta todo el mes de agosto de jueves a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde y los fines de semana de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Este verano, vive Altamira, tierra de aventura. La verdad que ha quedado muy bonito nuestro parque acuático y se ha convertido en un destino turístico de toda la región, que en tres fines de semana desde que se reaperturó después de la crisis hídrica, porque lo tuvimos cerrado por ello, hemos tenido una afluencia muy, muy grande de familias a este parque acuático. Nos han visitado en tres fines de semana 1,842 niños y 2,846 adultos. Y claro, personas también con discapacidad que han entrado totalmente gratis. También me complace anunciar que esta semana se abren las inscripciones para disfrutar de nuestro campamento de verano, edición 2024, que se llevará a cabo en Los Tamules. Aquí tienen un promocional especial de este bonito evento. Prepárate para el mejor verano de tu vida. El campamento de verano Tamul 2024 está aquí para ofrecerte una experiencia fantástica. Del 12 al 23 de agosto, te invitamos a aprender y divertirte en nuestros campamentos de verano en Tamul, Tampiquito y Felipe Carrillo Puerto.
es una oportunidad que no te puedes perder. Las inscripciones están abiertas del 6 al 9 de agosto para niñas y niños de 6 a 12 años. Cupo limitado. Conoce los distintos costos en nuestras redes sociales. Un verano difantástico te espera. Bueno, el costo de inscripción para este campamento de verano será de 200 pesos y será con causa, como el verano pasado. No sé si recuerden, en el año pasado todo lo recaudado fue para apoyar a la escuela de luz de nuestro centro de rehabilitación integral, y ahora en este año todo lo que se recaude en el campamento de verano será para adquirir aparatos auditivos para adultos mayores, para poderles entregar en este mes del adulto mayor aparatos auditivos a los que nos han solicitado. Y finalmente les informo que pronto iniciará una nueva edición del exitoso Festival de Talentos Juveniles, organizado por el Programa de Fortalecimiento Familiar del Sistema DIF, el Voluntariado Juvenil también del DIF y la Dirección de Cultura. Este festival reunirá el talento juvenil altamirense reconociendo sus grandes habilidades en el escenario. Les comparto un promocional especial sobre este próximo evento. Desde aquí invito a todos los jóvenes que quieran participar, porque los premios van a estar atractivos y pues siempre hay mucho talento en Altamira que cada año descubrimos. Todos los eventos de esta naturaleza han sido un éxito y esperamos que este no sea la excepción. Y pues reconozco también el trabajo en equipo que estamos haciendo con todas estas dependencias que les comenté. Toda la información y la convocatoria para este evento estarán disponibles en nuestras redes sociales del Sistema Municipal DIF Altamira y en el personal Rosy Luque de Martínez. Bueno, y aparte quiero comentarles algo. En todas las participaciones les hemos hablado de las consultas gratuitas que tenemos en el Sistema DIF, en las clínicas, casas de salud, en el Centro de Rehabilitación Integral, en la Unidad Básica de Rehabilitación y todo lo que brindamos. Y hoy quiero comentarles que también, para que estén enterados, contamos con consultas dentales totalmente gratuitas en nuestra clínica de la zona centro y en la Casa de Salud del Ejido Maclovio Herrera, mejor conocido como Miradores. Al momento llevamos un total de 5,178 consultas en esta administración, las cuales se han otorgado 4,917 consultas en la clínica de la zona centro y 261 en la zona rural. Para que sepan y estén enterados que contamos con este servicio. Y pues muchas gracias por su atención, que tengan una excelente semana y hoy un buen día. Gracias. Muy bien. Fíjese que ahora me doy cuenta por qué de repente mi esposa saca más likes y más compartidas que yo en algunas publicaciones. Sí, pero ya les dije, aplíquense, ayúdenme, porque si no, pues Y pues, de todo lo que vi ahorita, me recordó algo. El caballito, ¿ya le pusieron nombre? ¿No está Angie por aquí? ¿Angie? ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Ya le pusieron nombre al caballito? Voluntario. Sí, ¿verdad? Porque sí me habían dicho que, fíjense, le voy a platicar la historia de Voluntario. Resulta que Voluntario, un día, la Dirección de Protección Animal lo rescatan. Pues estaba ya, lo encontraron en un lugar donde ya estaba en muy malas condiciones de salud. Lo habían abandonado. Y pues entonces, ellos lo atienden, se lo llevan ahí a la ganadera y lo ponen en condiciones. Después de 2 meses, ¿no? Porque sí estaba malito el caballito. Y entonces, pues,
le autorizamos a que lo llevara ahí a este centro de quinoterapia, donde atienden a los niños que tienen problemas, sobre todo de autismo y algún otro tipo de problemas, y lo llevaron. Después de que ya estaban bien encariñados los niños y las niñas con él, aparece el dueño. Y luego llega el dueño con unas, y recomendado de no sé quién y que no sé qué. Y entonces, pues lo vio Dirección Protección Animal, hablaron con él, no lo hicieron entender. Pues el caso llegó hasta mí, ya de plano. Y entonces yo le digo, ¿y por qué tenías abandonado a ese pobre caballito? Hablando, aquí están las escaramuzas, ¿a poco no hay que querer a los animales y más a los caballos? Y entonces me dice, presidente, es que yo lo tenía perdido y no lo tenías en un corral. No, pues andaba suelto, yo pensé que se había muerto. Bueno, ¿y por qué no lo das por muerto y ya lo, se los dejas a los niños? Pues sí, ¿no? Ya dejas. No, es que me costó. ¿Cuánto te costó? No, me costó 15,000 pesos y no los puedo perder. Y por 15,000 pesos vas a quitarle a los niños su caballito, se los vas a quitar. Mira, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Sí? Ya de plano, cuando ya lo traía encima de mí, de donde quiera que iba, ahí me caía. ¿Sabes qué? Te lo voy a comprar. Te lo vamos a pagar. Pero ya olvídate del caballito. Ese ya es de los niños, de las niñas que están recibiendo sus equinoterapias, sus terapias. Bueno, presidente, pues está bien. Sirve que recupero algo de lo que me costó. Llegamos a un acuerdo, se lo pagamos y el caballito ahí está con los niños y las niñas dándoles terapia. Y además se han encariñado tanto con él. Ahí lo vieron ustedes ahorita. Y les ha ayudado tanto en sus terapias a los niños que lo necesitan, que pues esa es la historia de voluntario, que ahora ya está más que voluntario, es ya 100% de este equipo que está tratando a los niños de esta manera. Muchas felicidades por ello. Bueno, y la escaramuza de Charra Mil Amores, hablando de caballos. A ver, muchachas, a ver, Lizy Velázquez, vengan a platicarnos cómo les fue en el Estatal Charro 2024. ¿Dónde fue este estatal? Hola, buenos días. Buenos días. Estuvimos ahí. Vente, platícanos aquí. Hola, buenos días. ¿Lizy? Así es. Adelante. El día sábado, 3 de agosto, tuvimos nuestra segunda participación en nuestro Estatal Charro y estamos muy orgullosas de haber obtenido nuestro tercer lugar a nivel estatal. Muy bien. ¿Cuántas? Fueron 10, ¿verdad? Fueron 10 equipos. De diferentes partes. Así es, de lo que es el estado de Tamaulipas. Muy bien. Pues bueno, queremos... Ahí está. Ah, bueno, sí, esa soy yo. Casi. Tuvo un pequeño detallito, la yegua se me paró poquito, pero ¿sí? se pudo lograr. Sí, se paró. Pero... No debe de hacer eso, ahorita a ver si lo pasan, ahí yo, diciendo que pasan de nuevo el video. eso lo que es la cala, la punta, y se paró, pero bueno, es un animal que ahora sí es nuestro amigo, trabajamos como estaban comentándolo anteriormente, ahí va en cámara lenta. yo no había tenido de la emoción, no había sentido tanta la varada que había tenido, hasta que vi los videos y las fotos, pero bueno, estoy muy emocionada de haber logrado eso. Eso no es lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, se pudo rescatar. Para nosotros está extraordinario eso que hizo. Ni nos dimos cuenta de eso que se paró. Yo creo que se tenía que parar, si no se pasa. Sí. En lo que es la charrería, en esta parte nosotros presentamos dos puntas, que fue mi compañera Leti, en este caso no pudo venir, con una distancia que fueron 12 metros en dos tiempos, y bueno, yo también pude obtener 14 metros en dos tiempos, donde tienen que arrastrar las patitas. Ajá. Y después es el trabajo en equipo con las chicas, que somos 8 chicas, y hacemos dos ejercicios, vamos a una velocidad y hacemos cruces, giros, y pues bueno, sí es algo arriesgado, pero es algo muy bonito, que lo disfrutamos muchísimo, y bueno, vuelvo a repetir, estoy muy, muy, muy agradecida por el apoyo que nos ha dado a nosotras y a lo que es la charrería.
y pues bueno, queremos enseñar a nuestro tercer lugar. Estamos muy, muy contentas. Federación Mexicana de Charrería, Asociación Civil. El Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al tercer lugar de escaramuzas del Congreso y Campeonato Estatal Charro del Estado de Tamaulipas. Patria y tradición, honor y espíritu deportivo. Ya lo firman aquí el presidente, el secretario general y el secretario de Tesorería, Reynosa, Tamaulipas, a 14 de julio del 2024. Charrería, tradición ecuestre en México, patrimonio cultural y material de la humanidad. Muy amables por venir, la estatal Escaramuza Charra, mil amores. Muy bien, bueno, pues seguimos con las campeonas, los campeones. Adelante, a ver, pásale el micrófono. Voy a pasar, es este que tengo aquí. Presidente, buenos días, soy Dalia Sánchez. Precisamente ahorita que está hablando del tema, ahí donde imparten la equinoterapia, sí. Donde estaba Antigua Zagarpa, está un criadero de abejas, ajá, hay una ganadera. Ajá. Entonces yo ya ahorita hice el reporte, porque pues la verdad sí está peligroso. Muy bien. Y está de ese lado. De hecho... ¿cuándo fue el viernes? Estaba un caballo amarrado ahí y pues le picaron, ¿va? O sea, salió huyendo. Entonces está peligroso por los niños. Le digo muy para bien que esté enterado. Gracias. No, ya me escuché, ya te escuché ahorita Protección Civil. Sí. Ya te escuchó Bomberos y hoy mismo atienden eso. Sí, ok. Gracias, ¿eh? Gracias. Al contrario. Fíjense que les quiero comentar acerca de esta primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2024 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. Va a ser en Boca del Río Veracruz el 13 de agosto. Sí, bueno, esa es la llegada, la fecha es el 14. Y les comento sobre esto, va a ser el World Trade Center. Les comento que aquí vienen, miren, aquí viene toda la lista. La lista de todos los estados de la República Mexicana. Quiero comentarles que esta Confederación Nacional de Seguridad Pública Municipal, sí, en Tamaulipas, el señor gobernador del estado tuvo a bien y en cada estado se designan a dos presidentes municipales de cada estado de la República. Y aquí en Tamaulipas, pues él decidió que la presidenta municipal de Nuevo Laredo, mi amiga Carmelilia Cantú, y que un servidor representáramos al estado de Tamaulipas. Ese es un altísimo honor para mí, ir a una conferencia nacional para hablar de Tamaulipas, pues es un gran honor, un altísimo honor, y pues yo le quiero agradecer al señor gobernador del estado, al doctor Américo Villarreal Anaya, a darme la oportunidad de representar a Tamaulipas conjuntamente con mi homóloga en este evento nacional de seguridad pública. Ahí les platicaré cómo me fue. Y me va a dar mucho gusto también poder decir lo que ya dije aquí, que en materia de seguridad estamos en el segundo lugar a nivel nacional en percepción de seguridad ciudadana, evaluada por el INEGI, y pues esto nos da una gran oportunidad para pues, poderlo comentar a nivel nacional. Es un gran orgullo para nosotros que estamos trabajando precisamente en la construcción de la paz. Miren, todo lo que hacemos nosotros, por ejemplo, los parques y jardines. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos construyendo paz. ¿Por qué? Porque estamos generando convivencia familiar.
todo lo que hacemos de caminos vecinales, de carreteras, lo que hacemos nosotros de atención directa a la ciudadanía, lo que hace el DIF, por ejemplo, de llevarles despensas a las personas de la tercera edad, 60 y más, las consultas médicas gratuitas que explicaba mi esposa, que ahorita ya estaremos llegando ya cerca de las 300 mil consultas médicas gratuitas que pues no se les cobra a la gente. Ayer, domingo, tuve la oportunidad de ir al DIF, sí, ahí me atendió el doctor Demetrio Rosas y el nuevo traumatólogo, sí, y había familias sentadas afuera, les pregunté, llegando, ¿ya las atienden? No, sí, sí, presidente, ya miren, ya estamos programadas y aquí ya nos están llamando, muy buena atención que nos dan aquí. Luego ya entré y estuve platicando ahí con la gente que atiende, los vi y me da gusto ver que la gente está contenta con el servicio que se les da. Bueno, lo de la playa, todo, lo de las acciones que hacemos, todo lo que hacemos, pues tiene que ver en la construcción de la paz. Porque cuando una ciudadanía está conforme y de acuerdo con su gobierno y colabora de manera participativa, democrática y con sentido social, entonces se vive un ambiente de seguridad. Cuando llegamos y todo estaba oscuro en la ciudad, pues había mucha delincuencia, mucho robo domiciliario, mucho robo a los negocios, el índice estaba muy alto. En las escuelas, a todas las robaban, las escuelas, la gran mayoría, pero todas estaban en penumbras. Empezamos a iluminar la ciudad y empezamos a meterle alumbrado a las escuelas, reflectores afuera, y empezamos a darle un nuevo rostro a la ciudad. Y miren, los índices de delincuencia se vinieron para abajo. Y eso es construir paz, construir seguridad. Que yo pueda ir a platicar esto, si me da la oportunidad, a esta conferencia nacional, pues me va a llenar de orgullo y satisfacción poderlo decir. La seguridad es un tema fundamental. Por eso, inclusive ayer que andábamos en la rodada, me dio mucho gusto ver las patrullas de tránsito nuevecitas, las motocicletas, o sea, eso brinda una percepción de seguridad, porque los traigo vigilando en las noches, con las torretas puestas, andan vigilando, están comunicadas con la Guardia Estatal, porque tampoco tienen facultades para hacer alguna, pues, detención, si están en el momento, ahí sí lo pueden hacer, hasta un ciudadano lo puede hacer, pero ya otro tipo de investigación no, entonces están conectados con la Guardia Estatal. Y esto permite que la percepción ciudadana cada día más se vaya dando y que se sientan la gente segura. Por eso nos estamos contribuyendo enormemente a la seguridad y a la percepción de seguridad de la zona sur del estado. Bueno, pues todo esto que hacemos es precisamente eso, construir paz, bienestar social en las familias, generarles mejores condiciones de vida, elevar su situación en donde viven. Simplemente con unas banquetas ya estás construyendo un bienestar. Simplemente con una, ayer que fuimos, por ejemplo, acá para el repecho, me dio gusto que ya Denise ya mandó ahí a rasparle una calle. Nomás que, ¿dónde está Denise? ¿Vino? ¿No le va a participar Denise hoy? ¿Dónde estás? ¿Ya está lista? A ver, vente. A ver, Carlos. Sí, porque me da gusto, por ejemplo, que me platican que las presas, ya ven que nos pusimos a trabajar en las presas ejidales, ya ven que aquí le entregamos en febrero una máquina excavadora nuevecita, ¿eh? Caterpillar, casi 7 millones de pesos, se lo entregamos a Pepito, ¿no está Pepito por aquí? A ver, vente Pepito, ¿sí? Y entonces me da gusto que todo ese trabajo previo que hicimos, que no llovía, no había agua, no había lluvia, no había nada, las presas secas, las empezamos a trabajar desde la entrada de la administración, y ahora, ¿qué creen? Pues las presas están llenas de agua, con agua suficiente para un buen tiempo. Eso es construir paz, eso es construir bienestar, y eso es mantener a la ciudad con un buen estado de ánimo social. Y así vamos a seguirlo haciendo. Yo estoy seguro que el siguiente cabildo, pues yo estoy seguro que van a tomar el ejemplo del que está
terminando, para que nos sigan apoyando para seguir generando bienestar social, que a su vez lo que trae como consecuencia es una construcción favorable de una paz y sobre todo de una relación familiar de primer nivel. Así lo vamos a seguir haciendo. ¿Ya están listos? A ver. Hola, muy buenos días a todos. Pues bienvenidos. Para informarles lo que efectivamente comentaba nuestro señor presidente, con mucha fe y esperanza hicimos estos trabajos cuando había sequía. Teníamos ahí enfrente de nosotros, cuando hacíamos los recorridos, ¿verdad?, en estas zonas ejidales para la rehabilitación y mantenimiento de las presas, básicamente polvo, sequía y un tema ahí que se veía desolador. Pero gracias a la fe y la esperanza que tuvimos siempre y la visión de nuestro presidente, el doctor Armando Martínez Manríquez, se tienen los resultados que ahorita va a presentar la ingeniera Denise. Adelante. Muy bien. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto poder compartir las acciones realizadas por la Coordinación de Maquinaria de la Dirección de Obras Públicas a cargo del Máster en Ingeniería Carlos Tenorio García. Me es grato informarles las obras realizadas en esta ocasión del rubro de desasolve y excavación de presas ejidales, de las cuales en el año 2023 se han realizado la excavación de nuevas presas en 3 ejidos y desasolve de 5 ejidos, de los que podemos mencionar en El Fuerte, Cervantes, Mariano Matamoros, Vuelta de las Yeguas, Congregación Las 3B, Agua de Castilla, Vicente Guerrero, José María Luis Mora, sumando un total de 79 acciones realizadas con un monto total de inversión de $3,319,187. En el ejido Agua de Castilla, ¿le damos? En lo que es en el ejido Agua de Castilla se realizó un desasolve de la presa comunal. En el ejido El Fuerte se excavaron 15 presas con un tractor de orugas de 6. En el ejido Vuelta de las Yeguas se realizaron excavación de presas y desasolves con una excavadora modelo 325. En el ejido Cervantes se excavaron 19 presas con un tractor de orugas de 6. Además de apoyar a la limpieza de los atracaderos para las lanchas y desasolve de canal de riesgo en el ejido Mata de Labra con una excavadora 325. Concluyendo con los trabajos del 2023, al iniciar el año y gracias a la gestión de nuestro presidente municipal, el doctor Armando Martínez Manríquez, se compró una excavadora marca Caterpillar modelo 330GX para apoyar a la zona rural en realizar el mantenimiento permanente a sus presas comunales. Mediante el sorteo que se realizó con todos los comisariados y representantes de los ejidos, se armó un programa de trabajo el cual nos dimos a la tarea de realizar la visita y revisar cuál era la necesidad de cada uno de los ejidos, así como las condiciones de los mismos. Desde el día 12 de febrero que se nos hizo entrega y hasta la fecha, les comparto a continuación los avances del proyecto. De los 30 ejidos, actualmente tenemos 3 ejidos terminados con la limpieza y excavación de sus presas. 6 ejidos se decidieron esperar una segunda vuelta y 11 ejidos están en programación, con una inversión ejercida de $3,199,722. Les comento que adicional a los trabajos de presas, se trabajó en la limpieza del dren pluvial en Santa Elena. Y para finalizar les comento que sumando el año 2023 y lo que va del año 2024, tenemos un gran total de $6,518,000 en acciones en este rubro de desasolves y excavaciones de presas en la zona rural. Muchas gracias. Muy bien. Como ustedes ven ahí también. ¿Y ya tienes imágenes donde están llenas de agua? Sí. Sí, esas son donde andan trabajando, ¿no? Donde tienen el agua. Sí. A ver, pásenlas. Todas están llenas de agua. A ver, Pepito, informa, por favor, de cómo están las presas después de los trabajos que se han hecho. Buenos días a todos. Presidente, quiero decirle que de su primer año hay algunas presas que se hicieron que ya se vea venir la máquina nueva que usted nos acaba de
comprada para la zona rural. Se hicieron con un Caterpillar D8 el primer año, que la verdad en el ejido Cervantes se empezó y se hizo esa presa, se le sacó un ensolve de 1.5 metros de lodos. Ahí se atascó 4 días, la sacamos y seguimos. 40 días duró ahí con todo gratis. Entonces, de ahí para acá se vinieron haciendo y nos entregó la máquina nueva, la excavadora, y de ahí para acá se hicieron 79 presas en toda la zona rural, de lo cual estamos todos bien contentos y ahorita todas las presas se encuentran al 100% llenas de agua, ahora sí. Estamos todos contentos, presidente. Por eso, hoy la zona rural se llenó de gozo en votos para usted, porque queremos que siga y Altamira tiene prisa. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, en la zona ejidal también estamos construyendo paz y bienestar social. Esto, miren, esto. A mí me da mucho gusto cuando estaban trabajando la maquinaria y el equipo, pues seco, todo seco. Totalmente seco, lleno de basura, lleno de monte. Llegamos, hicimos la profundidad de las presas. Primer año, híjole, no llovió. Segundo año, pues muy poquito. Y ahora, pero el programa siguió, tan siguió que a principios de este año, aquí afuera les entregamos una excavadora para que siguieran con las presas. Sabíamos que en algún momento iba a llover. No porque no llovía, pues no hacíamos presas. No, claro, al revés. Vamos a prepararnos para cuando llueva. Y ahora me da mucho gusto ver esas presas llenas de agua, que les garantiza a los compañeros ejidatarios, algunos de ahí suministran el agua para sus comunidades, otros la utilizan para el riego, también para la producción agrícola, y me da mucho gusto ver que el agua ya está en las comunidades ejidales, gracias al trabajo que se hizo aquí. Y bueno, pues, ¿cuántas llevamos? ¿Cuántas presas? 79 presas, lo dije muy rápido, pero ha sido un trabajo de ya de casi 3 años y que ahora les da un gran beneficio a toda la zona ejidal. Muchas gracias por ello. Muchas gracias. Muy amables. Gracias, Pepito. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues aquí tengo unos comentarios de las redes sociales. Así como me lo mandan, así lo leo, ¿eh? Aunque sean comentarios no muy agradables, pero no importa. Yo lo comento todo, lo digo todo, porque ya saben que mi pecho no es bodega. María Guadalupe Puga Marañón. Buenos días, señor presidente. Un buen inicio de semana. No se olvide de Haciendas para que les jale las orejas a los señores de la basura. Tarda mucho en pasar y los perros rompen las bolsas. ¿Dónde está Chacho? Chacho. Es para ti, que te jalen las orejas. Buen día, presidente. Necesitamos de su apoyo en el fraccionamiento Abedul, ya que tenemos 10 reportando aguas negras, que está tapado una alcantarilla y es un olor que no se aguanta. Y ahí andan los niños jugando en las calles. El olor no se aguanta. A ver, Omar. Yulmil Rosal. Buenos días, señor presidente. En los prados necesitamos que nos arreglen el alumbrado público, por favor. Tenemos semanas en oscuridad. De antemano agradezco su apoyo. Gracias por trabajar por una Altamira mejor. Chacho, ve a iluminar ya, Chacho. Buenos días, presidente. Le pedimos el apoyo de las lámparas de Prados. ¿Es lo mismo, Prados? El parque está sin luz desde mayo. ¿Cómo puede ser posible esto? Y las calles están a oscuras desde hace 5 días. Ojalá pudiera apoyarnos lo más pronto posible, pues es un peligro estar así de antemano. Muchas gracias. A ver, Chacho, desde mayo tenemos oscuro ahí, ¿no puede ser posible eso? Buenos días, quiero reportar que en el parque de la calle Cachandrana y Pino, entre Acacia del fraccionamiento Arboledas, ya tenemos mucho tiempo que no tenemos luz, no prenden las lámparas, ya los vecinos hemos reportado varias veces, pero hasta la fecha no nos han podido poner el alumbrado. Le pido de favor, señor presidente, nos apoye para que este parque por fin tenga luz, porque en la noche está muy oscuro y es peligroso. De antemano, muchas gracias. Les dejo mi número de celular. María Ramos, para cualquier duda o aclaración, esperamos una pronta respuesta. A ver, Chacho, acá también en Arboledas, andas muy solicitado. Señor presidente, falta una banqueta
o ciclopista para poder caminar aquí en la nueva carretera que va para el repecho, porque hay mucha gente que caminamos por ahí y los carros no dan chance y está muy peligroso. Este es acá, Obras Públicas. Fíjense que sí traemos ese proyecto. Ya el camino hacia el repecho pues ya quedó muy bonito. Ayer en la mañana pasamos por ahí con la bicicleta. Pero sí camina gente, mucha gente que se viene del repecho. Y traemos el proyecto de meter una banqueta por un lateral con una iluminación solar. Esto para el próximo año seguramente lo vamos a tener. Anótalo, Carlos, por favor. Buenos días, presidente, y a todos el cabildo. Mi comentario va para el presidente, o sea, que soy yo. Ya hace 2 años y medio usted prometió donar terreno para tener nuestra propia escuela CEDMAR, y todavía no vemos nada claro. Nosotros los padres de familia y alumnos tenemos conocimiento de que esta escuela es prestada. Los padres de familia y alumnos le preguntamos a usted, presidente, ¿cuánto tiempo más se va a tardar en donar el terreno? Usted, en un informe que hizo, comentó que para este mes de agosto ya tendríamos nuestra propia escuela. Los padres de familia le pedimos nos dé información al respecto. De antemano, un saludo de parte de los padres de familia de la escuela CEDMAR. Muy bien, miren, con relación a esto, nos hemos tardado porque, les voy a decir por qué. Porque el terreno que les vamos a donar está en la Pedrera. Es un terreno que a su vez tuvimos la opción ahí con Samuel, con Fifonafe, tuvimos la opción de hacer una reconfiguración de calles y de áreas, y nos donaron 16 hectáreas de unos humedales. Sin embargo, esta escuela necesita 5 hectáreas, el CEDMAR. Y entonces ahí no nos dan las 5 hectáreas de terreno firme. Pero hablando con el director de esta escuela, ya me dijo, mira, ¿cuántas hectáreas más o menos podemos lograr ahí, Tomás? 3. 3 hectáreas de terreno firme. Y entonces yo le propuse, a ver, le donamos estas 3 hectáreas y 2 de agua, porque ahí es área de laguna. Y entonces ya me dijo que sí. Me dijo, sí nos puede servir, porque inclusive pues para nuestros estudios del mar y todo, pues, y le gustó el lugar. ¿Qué nos falta? Les voy a decir qué nos falta. Lo que nos falta es que ya tengamos la escritura de Fifonafe a favor del ayuntamiento. Requisito número 1. Luego, requisito número 2. Ya que esas hectáreas sean del municipio, yo tengo que proponérselo al cabildo para la donación de esas 5 hectáreas a CEDMAR. Y una vez que ya tengamos este proceso, que yo espero que sea lo más pronto posible, ¿no está jurídico? ¿Quién está viendo el tema con el notario de la escritura? ¿Tú, Jesús? A ver, pásale el micrófono a Tomás, porque mira, ya me están apurando los padres de familia, ¿eh? Como que ya se nos acabó el tiempo de la planeación, Tomás. No entendemos. Ya nosotros le entregamos al notario lo que es la propuesta de subdivisión. Como él lo mencionó, el proyecto ese es más bien es una regularización total del sector de la Pedrera. Inmerso en eso va el polígono en cuestión, ¿verdad? Pero como es una cuestión de una regularización de más de 64 áreas de la Pedrera, que dicho sea de paso, también va a beneficiar mucho a los habitantes de la Pedrera. Hubo algunas complicaciones con los levantamientos. Ya nosotros ya entregamos, Secretaría del Ayuntamiento también ya entregó al notario. Ahorita la cuestión es, y lo vamos a apurar, es que el notario también tiene que corroborar la información con Fifonafe, con la gente de Fifonafe. En eso están, alcalde. Hoy hay una llamada de nuevo para allá, para Fifonafe, para ver si ya... ¿El próximo lunes podremos informar de esto? Que ya, ¿en qué estado está y cuándo? Sí. Ya, para ya convocar a Cabildo. Yo pienso que el Cabildo no me va a decir que no. Así ¿no, es, verdad? A ver, Cabildo, levante la mano si están de acuerdo en donarle 5 hectáreas al CEDMAR.
No, pues ya está, mira, aquí tenemos ya la mayoría. Entonces, pues, convocamos a Cabildo, le cedemos a Sedmar esas 5 hectáreas, ¿verdad? Y luego le vamos a ayudar para gestionar los recursos, para que ya empiecen a construir en las 3 hectáreas que están de terreno firme. Me decía el director que con eso va a ser suficiente. Así que, para quien me mandó esta Checo Segovia, ya te informé, ya les informé a los padres de familia, ¿sí? Y pues, sí ha sido un proceso lento, estoy de acuerdo con ustedes, un proceso lento, pero también quisimos acercarlo lo más cerca, pues al mar. Sedmar, ¿qué es? Un centro tecnológico del mar. Pues no los íbamos a mandar a un terreno que tenemos allá en el ejido Agua de Castilla. Pues no. Sí, por eso es que nos hemos tardado, porque queremos tenerlos aquí cerca de los cuerpos de agua y sobre todo de nuestro mar, de nuestra playa. Así que por eso nos hemos tardado. Pero el próximo lunes ya les informamos. Con una de esas ya tenemos la escritura. Y ya convocamos Cabildo y ya les podemos donar. Porque aquí tenemos que donárselo a la Secretaría de Educación. Esas 5 hectáreas, no es a Sedmar, es a la Secretaría de Educación, que tenemos que donarles ese terreno para que ahora sí, propiedad de Sedmar, propiedad de la Secretaría de Educación, ya bajen los recursos para la escuela. Que fue exactamente lo que hicimos en la colonia Paseo Real. El terreno era propiedad del municipio. El municipio se lo donó a la Secretaría de Educación y estamos construyendo ahí la escuela, que por cierto ya está. ¿Cómo va? ¿Ya detalles? Hay que darle una vuelta, ¿verdad? Pero ya la vamos a inaugurar, ¿no? El 26 de agosto inicia clases esta escuela de nueva creación en el fraccionamiento Paseo Real. Una telesecundaria que nos llena de mucho orgullo a todo el Cabildo 2021-2024. Porque es un logro de nuestra administración, inclusive la inversión que se está haciendo en este momento de los salones, de 3 salones, la dirección de la escuela y aparte también los baños, inclusivos, también baños inclusivos para personas con discapacidad, todo es inversión del municipio. Esta escuela la arrancamos, si Dios quiere, el día 26 de agosto, ya con la primera camada de alumnos que van a entrar a esta telesecundaria. Pues muy bien, ya está informado. Otra. María Teresa Infante García. Buenos días, presidente. Le encargamos los baches de la calle Lázaro Cárdenas y calle Armando Martínez. Ándale. Del ejido La Pedrera. Ya que está intransitable, tiene demasiados hoyos. Es la calle principal por donde pasa el transporte público. Y la que conecta la telesecundaria y la escuela Amado Nermo, así como el kinder Francisco González Bocanegra. Casi nada. No hay motivos para pavimentar esta calle. Muy bien. A ver, Carlos. Por lo pronto hay que bacharla, ¿verdad? Por lo pronto. ¿Vamos a bacharla? Sí. Aquí, Carlos, porque mira nada más. Todo el reclamo muy grande que está aquí. Muy bien. Bueno, sé que hay más reclamos, pero A ver, pásenme la lista. ¿Nada más esto? ¿Ya jalaste a los directores? ¿Ya les dijiste que se vengan para acá? ¿A todos estos directores? A ver, pues, tienes que haberles dicho a Bienestar Social. Ellos ya saben que cuando ya vamos a pasar la educación, tránsito, desarrollo urbano, ingresos, ¿qué quiere decir? Dirección particular, servicios públicos, Secretaría del Ayuntamiento, Protección Civil, Obras Públicas. A ver. Buenos días. A ver, pásale el micrófono. ¿Sí? Soy mamá de uno de los niños que vamos a ir a representar a la estatal. Fuimos invitados a apoyar un equipo de madero. Vamos a ir a la ciudad de Matamoros. Estuve queriendo traerle a usted directamente el oficio, pero usted se fue de vacaciones. Lo gestioné, me mandaron al auditorio, lo llevé. Me dijeron que sí me proporcionan el autobús, pero que el diésel no me lo pueden proporcionar. Entonces, este fin de semana yo junté a los niños, somos 5 niños altamirenses que vamos a apoyar
a un equipo de Madero. No somos de esa escuela, lo vamos a apoyar. Ajá. Y vamos a representar a Altamira, porque vamos a una estatal de fútbol a la ciudad de Matamoros. Pero realmente pues son niños de escasos recursos. Yo voy a ser la única mamá que voy con ellos porque sus papás no tienen. Trabajamos para costear el hotel, para pagar las fichas y red, pero no tenemos, realmente ya buscamos la forma de buscar quién nos pueda apoyar con el diésel. No tenemos, o sea, ya la estatal se nos presenta el día jueves, ya me llamaron de ahí mismo donde solicité el autobús, me dijeron que la salida sería el jueves, porque nosotros nos tenemos que ir el jueves, porque es viernes, sábado y domingo. ¿A dónde van, a Matamoros? A Matamoros. Vamos a ver, pregúntele al pueblo si está de acuerdo en que le apoyemos con el diésel. Bueno, les pido de favor que me apoyen porque vamos a representar a Altamira. Somos invitados con un equipo de Madero y pues realmente me siento orgullosa de mi hijo y de otros niños que vamos a ir, pero pues desgraciadamente sus papás no tienen. Para a ver, dígale que levanten la mano si están de acuerdo. Levanten la mano para que nos apoyen. Jorge Loya no está de acuerdo porque dice, no, mi autobús ni te dice. Les agradecería mucho. ¿Acá están de acuerdo, regidoras? ¿No? ¿No están de acuerdo los regidores? ¿Por qué no están de acuerdo? A ver, dígame. Dígame, ¿por qué no? A ver, pásenle el micrófono acá, ¿por qué no están de acuerdo? Buenos días, estamos comentando, presidente, estamos escuchando que Altamira va de invitado. Si el autobús va de Altamira, ¿no se podría hacer ahí el contacto con el presidente municipal de Ciudad Madero, que él les apoyara con el diésel, ya que me imagino el autobús llevará a todo el equipo? ¿Sí? Sí, vamos, nosotros tenemos cinco. Sí, pero el profesor ya comentó y me parece que él, o sea, no nos quiso apoyar. O sea, él no los va a apoyar. De hecho, el profe, no somos una filial, el profe no es una filial, recaudó niños, no somos una escuela registrada, él no es una escuela que tenga filial. Anteriormente yo fui aquí, presidente, hace 3 años, yo tuve el gusto de ir como mi hijo invitado de una escuela de Tigres, sí, de Tampico, y usted nos proporcionó el autobús. Yo no lo gestioné, lo gestionó, me parece, la escuela, y usted se los prestó. De hecho, mi hijo, el menor, fue de aquí de Altamira como invitado. Yo no sabía que el autobús se había gestionado de aquí y el equipo era de Tampico. Entonces, aquí yo vengo y recurro a usted porque tengo la confianza. Estuve con usted como líder en la estructura para trabajar. Entonces, la verdad, yo vi que usted apoya el deporte. Yo le pido el apoyo para hacia mi hijo y los niños de Altamira. La verdad, somos invitados porque son niños que los vieron jugar, que no tienen la oportunidad de pertenecer a ninguna escuela porque no tienen el dinero para pagar una colegiatura mensual. O sea, somos un equipo que juntamos en el barrio, los vieron jugar y pues de ahí nos invitaron. Entonces, yo les pido el apoyo para los niños de Altamira. O sea, si el gobierno de Madero no los apoya, la verdad no tengo el gusto, se lo pregunté al profe, él anda gestionando, trató de gestionar el diésel, no lo obtuvo porque también los niños que él lleva son niños que no tienen recursos. No somos una escuela filial. ¿Cuándo se van? Nos vamos el jueves. El jueves, bueno. Denos la oportunidad de hoy. ¿Mande? ¿Qué? Bueno. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a encargar a la presidenta de la Comisión de Deportes. La presidenta de la Comisión de Deportes. A ver, se pone de pie, por favor, presidenta. Sí, la regidora Goyita. Le vamos a pedir que, a ver, revísame esto hoy. Tenemos hasta el jueves para resolvérselo. Sí, y vemos, vamos, de que los vamos a apoyar a los niños, los vamos a apoyar. Eso, indiscutible. Si ya les aprobé el autobús. ¿Sí? Bueno, sí, como dice la regidora, si realmente nos prestaron el autobús, yo voy a hablar con el profe y le voy a decir, las personas dicen que pues usted también busque la manera de dale la oportunidad a la presidenta de la Comisión de Deportes, que lo vea el tema. Dale esa oportunidad. Gracias. ¿De acuerdo? Gracias, y le encontramos una solución. Gracias, nada más que también queremos que nuestros municipios hermanos pues también apoyen. Sí. Que también ellos apoyen. Pues, digo, si son 5 altamirenses, pues la gran mayoría son de Madero. Para nosotros son pueblos hermanos, pero también hay que hacerles entender que deben de apoyar el deporte. Con todo respeto, con todo respeto. Muy bien, aquí lo va a ver la presidenta de la comisión. Muy bien, bueno, María Margarita Antonio Cruz, de La Azteca, solicita fumigación en la colonia de La Azteca. Ya se está haciendo la fumigación y también en Laguna de la Puerta. A ver, informa de la fumigación, por favor. Sí, buenos días, señor presidente. Pues precisamente una de las grandes demandas que se encuentra en este momento por la lluvia que se ha presentado
y por la gran cantidad de maleza que todavía existe en muchos predios, tanto particulares como predios abandonados, hemos llevado una jornada muy intensa, gracias a nuestro presidente, que nos ha autorizado la contratación ya no de 10, sino de 20 compañeros que vienen en empleo temporal, y que estamos reforzando cada una de las acciones de fumigación en todos los sectores, casa por casa, y que también hacemos una evaluación en coordinación con la jurisdicción sanitaria, donde es donde más tenemos que ir a atacar esta larva que tanto está proliferando en nuestra zona. No estamos olvidando tampoco la zona rural. Agradecemos a Pepito y nuevamente a nuestro presidente, quienes muchos comisariados y delegados de los ejidos fuera de alejados de nuestro sector, nos están apoyando a que ellos están haciendo una fumigación en sus ejidos y en sus sectores, donde nosotros les proporcionamos el producto y les informamos cómo se aplica y cómo se debe hacer uso de cada uno. La verdad, estamos haciendo un trabajo muy extenso en estas jornadas de fumigación, abatización y descacharización, que también agradecemos mucho el apoyo de nuestro amigo Chacho Márquez, quien nos ha estado proporcionando puntualmente el equipo para hacer frente a lo que es la descacharización. Seguimos avanzando, tenemos dos equipos con el doctor Carlos, que por aquí se encuentra, que también va a ser mención de lo que venimos realizando. Hicimos equipo, nos dividimos el municipio, vamos avanzando. Solamente sí les vamos a pedir que tengan un poquito de paciencia, ya que es extenso el territorio y tratamos de tocar todos los puntos que se van presentando, y también las peticiones que se van realizando, las vamos acumulando, las vamos agendando, y pronto estaremos en alguna de las zonas. Ahorita nos vamos a encontrar en Vega Esteros, vamos a estar por allá, ya platicamos con Charlie, vamos a hacer una visita a aquella zona que también muy demandada por la cuestión de todo lo que es pegado a la zona lagunaria. Pero bueno, vamos avanzando, señor presidente, y agradecemos el apoyo. Ah, ya nos llegaron 5 motomochilas más, que acaban de llegar, de otras 5 que viene, para que sean 10 en total, para seguir cumpliendo con más sectores. Muy bien. Qué bueno que se está haciendo esta labor. Entonces te encargo aquí la Azteca y Laguna de la Puerta. A ver, pásale el micrófono. Acércate aquí, por favor. Carlos. Buenos días, presidente. Sí. Me voy a permitir invitarte a hacerte unas recomendaciones. Adelante. El doctor Arturo me conoce, soy compañera de la Secretaría de Salud también. Y fui la primera coordinadora de acciones contra el dengue aquí en Altamira. En el 2005 tuvimos muchos decesos y fui la ciudadana que tuvo el valor cívico de denunciar e exigirle a la autoridad que implementara las acciones contra el dengue. El doctor Arturo conoce perfectamente los lineamientos de la aplicación de este programa. Descarcharización, promoción, abatización y fumigación. En ese orden se deben de hacer las acciones contra el dengue. Si nosotros hacemos descarcharización acá en la Valle Verde, nebulización en la Lázaro, fumigación en la Guadalupe, eso no funciona. Dos, si no se les da la capacitación correspondiente para la aplicación de la dosificación, estamos haciendo una resistencia. Por eso existe mucho vector. Y no hay que olvidar que existen muchas variedades de vectores y que a la vez transmiten otras enfermedades. El doctor Arturo sabe de lo que yo hablo.
Así que, presidente, yo te hago una invitación. Qué bueno, te felicito que hayas contratado más personal. Pero lo que yo te invito es, uno, que se les entrene o se les dé la capacitación correspondiente, porque si entran a nuestros domicilios y la aplicación del abate es una dosificación incorrecta, lo único que hace esto es que el abate está siendo resistente a la larva, porque el abate no mata el mosco, mata la larva, ni mata la pupa, ni mata el huevecillo, mata la larva. Y las nebulizaciones, el doctor Azurro sabe perfectamente que tiene un horario para la aplicación de la nebulización. Si no se aplica la nebulización a la hora correspondiente, no tenemos resultado. Punto número dos, relacionado a la nebulización, que es fumigación, coloquialmente conocida. Bien. La fumigación, también el doctor Arturo sabe que las unidades deben de ir a una velocidad adecuada y correspondiente, y lo marca la normatividad de este programa. Y créeme, presidente, y doctor Arturo y Rommel, sus unidades van a una velocidad incorrecta. Por eso no tenemos el resultado y seguimos como las nubes de los vectores, y también vamos a la alta de las enfermedades. Ahora, otro punto. El doctor Arturo sabe que cuando tenemos casos positivos, se tiene que llevar otra normatividad diferente al control larval. Existe otra normatividad que se deben de hacer los cuadros para contrarrestar la proliferación o se aumenten más casos de dengue. Yo te invito y te felicito, sí, estás haciendo excelente trabajo, presidente. Pero una vez más, hay que tener personas que tengan los perfiles y el compromiso que vaya de la mano contigo. ¿Por qué? Porque tenemos a gente que nada más están ahí, pero no tienen el compromiso que tú tienes con nosotros. ¿Sí? Tenemos personas, y se lo plantea el doctor Arturo, conozco las claves, fui la primera, y fui y me capacité a Brasil. El doctor Rodolfo, que en paz descanse, me dio esa oportunidad. Aquí en la zona nada más somos dos personas preparadas, el doctor Monsiváis y tu servidora. ¿Sí? Solo te invito a que la gente que está siendo contratada tenga el perfil y el compromiso que tú tienes, porque no lo tiene. Muy bien. Y lo único que está pasando es que están haciendo resistente al vector. Aquí hay muchas amigas, presidente, que tomaron esos cursos y te pueden ayudar. Porque las primeras brigadas que se hicieron fue en el 2005, fue una brigada nada más hecha por la jurisdicción, y las acciones que le corresponden al municipio hacer es descarchalización. Las otras acciones le corresponden al sector salud. Las otras acciones le corresponden al sector salud. Al municipio solo descarchalización. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Xochitl, en eso. Pero cuando llegamos en el 2021, pues resulta que yo pedí apoyo para la abatización y para la fumigación o nebulización. No había nada. ¿Qué hicimos entonces? Compramos equipo, compramos camionetas,
contratamos gente para que hiciera la tarea del Estado, porque no, el Estado no la hacía. No, la primera respuesta, no tenemos camionetas, no tenemos fumigadoras, no tenemos producto. Y entonces yo me iba a quedar sin hacer nada porque el Estado no me iba a apoyar. No, ustedes me conocen, saben que yo no estoy esperando que me vengan a resolver los problemas ni del Estado ni de la Federación. Yo le entré, compramos equipo, compramos maquinaria, compramos todo. Pero sin embargo ahora, con la llegada del doctor Américo Villarreal y con gente comprometida como el doctor Carlos Arturo, entonces ahora estamos trabajando conjuntamente. Yo estoy de acuerdo contigo que sí nos falta capacitación, nos falta... Estoy de acuerdo, pero mira, yo por eso siempre, siempre estoy de los que saben, con los que saben. Permíteme interrumpir. En el 2005, a nivel nacional, obtuvimos el primer lugar en control larvario. Y eso nos dio la oportunidad a entrar. Y el doctor Artur sabe de qué hoy estoy hablando. ¿Sí? Nos dio la oportunidad a tener y a entrar al programa de municipios saludables, donde existen muchos recursos para la compra de los mismos. Tan es así que yo entregué, ¿sí?, el presupuesto autorizado en su momento a Javier Gil. Ahora bien, aquí tengo a las amigas que también tomaron parte y ellas lograron también en la siguiente administración, yo estoy hablando de la primera, del 2005, y en la siguiente administración se logra volver a tener el primer lugar a nivel nacional. Nacional, fuimos el primer lugar 6 años y tuvimos y logramos bajar el recurso de municipio saludable, donde ese recurso de municipio saludable es aplicable, dirigido, enfocado a nuestras comunidades. Así que, presidente, qué bueno, te felicito una vez más porque le entras a los problemas, porque no evades las situaciones. Pero aquí, sí, reforzar tu interés por nosotros. Bueno, hay personas que tienen la capacidad, muy bien, la capacitación y podemos entrar, muy bien, a los programas de municipios y lograr el primer lugar. ¿No quieres ser el primer lugar una vez más contigo? Muy bien. ¿Claro? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, bueno, muy bien. Entonces, Xochitl, pues desde este momento ya te nombro asesora del programa. Ya, para que te pongas a jalar. Con todo respeto. También las incorporamos. A ver, doctor, yo te pido por favor, tú que eres el experto, platica con ellas y las que tú consideres que sean, que están capacitadas, que veo que sí, ya nos dio una cátedra aquí, Xochitl, de todo esto. Y bueno, pues yo me encantado de la vida. Vénganse por favor a la jurisdicción sanitaria o al municipio a colaborar con nosotros. Ya está. Bien, muchas gracias. Agradecer siempre el apoyo del doctor Armando Martínez Manríquez con el control de las enfermedades transmitidas por vectores, en donde hemos tenido un apoyo sin precedentes, la jurisdicción sanitaria, al dotarnos de personal, de equipo y también de combustible. Y bueno, estamos haciendo una excelente mancuerna con la Dirección de Bienestar Social de aquí del municipio, con nuestro amigo Rommel, el cual nos ha ayudado. Y bueno, son distintos temas, ya tocaron distintos temas. Una parte es la descacharrización, la eliminación de criaderos, deshiervar y ordenar nuestros patios. Es muy importante esta parte. La segunda situación es la nebulización. La nebulización consta de tres situaciones, de tres factores. La primera: si un paciente presenta síntomas de dengue y acude a su centro de salud, ya sea a cualquier institución de salud, todos esos casos nos llegan a la jurisdicción sanitaria y en un tiempo menor a 48 horas vamos a ese domicilio y les fumigamos peridomiciliariamente e intradomiciliariamente. Este producto, que es a través de una motomochila, tiene un poder residual
de hasta 3 meses. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros fumigamos esa pared, todo lo que se pose en esa pared lo va a matar. Todo esto lo hacemos en conjunto con el municipio de Altamira. La otra situación es la fumigación espacial, le llamamos nosotros. Esta se hace con una máquina pesada y el municipio tiene sus vehículos y la jurisdicción sanitaria también tiene camionetas para nebulizar de manera espacial. En total juntamos 6 camionetas. Estas camionetas efectivamente van despacio, tienen que ir despacio, menos de 20 kilómetros por hora, y por eso luego nos tardamos en abarcar mucho territorio. Sin embargo, con esta distribución geográfica que nos hemos distribuido entre el municipio y la jurisdicción, pues abarcamos un poco más. Por parte de la jurisdicción sanitaria, el día lunes, o sea hoy, vamos a estar fumigando la Tampico Altamira, los 4 sectores y la ganadera. El martes vamos a fumigar fraccionamiento Loma Bonita, Campestre, Españita y Tampico Altamira sector 3. El miércoles colinas de la Laguna, Huatulquito, Acapulquito, fraccionamiento Huatulco, Américo Villarreal, El Mundo, San Ángel, Justo Sierra, Justo Valle Dorado, Conjunto Habitacional Gema. El jueves, Contadero, toda la zona de Contadero, La Retama, Santa Elena, sector 1 y 2, y Guadalupe Cervantes. Y el viernes, Tamaulipas, Benito Juárez, Albañiles y Jazmín. Esto lo vamos a hacer en conjunto con el municipio y con el gran apoyo del doctor Armando Martínez Manríquez. Semanalmente estamos reportando de 1 a 2 casos confirmados por dengue. Nos hemos mantenido, no se ha incrementado de manera exponencial. ¿Están viendo resultados con lo que estamos haciendo? Sí, por supuesto. De la zona conurbada somos el municipio que menos casos aporta, a comparación con la jurisdicción sanitaria. Lo que decía de la medición de los municipios saludables, ¿se está llevando a cabo ahorita en este momento? Sí. El proyecto de municipios saludables son proyectos que están en comunión con el Cabildo y el sector salud, pero hay diferentes temáticas. En su momento se aprobó el municipio saludable para una temática de tratamiento de autismo. Ya estamos en la última etapa y estamos en un 90% de la aprobación para este proyecto de autismo. No se metió un proyecto para el tema de dengue, se metió un proyecto para el tema de autismo. El próximo año podemos retomar el tema del municipio saludable con el tema de enfermedades transmitidas por vector. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, ya quedó muy claro ya el tema y pues voy a continuar porque ya nos tenemos que ir. Miren, aquí les voy a comentar todo lo que me plantearon. Sí. ¿No me, ya me llenaste el formato? Lo pedí, pero me dijeron que ya no entraba y que venía. A ver, ¿por qué les dicen eso? A ver. Mientras que yo esté aquí, todos hay que recibirlos a todos. No, llenó el formato. Bueno, a ver, es que tengo aquí que pasar todo esto. Sí, están recibiendo a todos, ¿eh? No se le niegan la recepción a nadie, pero hay que hacer este formato para quedárselo al... Discúlpenme, pero no, yo pasé a la mesa que está en atención. Ajá. Y me dijeron, mire, ahorita ya van a entrar en zona de preguntas y todo eso, y a lo mejor no... No, sí lo recibimos, llénalo por favor, llénalo ahorita y se lo recibo con mucho gusto. Muy bien, como ya nos alargamos mucho la mañanera, vamos a cerrar la mañanera y continuamos con las solicitudes. ¿No, ya se fue Juan? ¿Y por qué? ¿Ya quedó? Muy bien. Bueno, a ver, llena el formato y los que falten, los que quieran plantearme algo, por favor, llenen los formatos porque si no, no le damos seguimiento. Es para bien de ustedes también que llenen esto, si no, pues... No avanzamos, porque esto queda mediante un folio, queda grabado, queda registrado
queda hasta videograbado, pero si no me lo llenan, pues no avanzamos. Bueno, educación. Ah, te espero. A ver, educación, bienestar animal, COMAPA, tránsito, desarrollo urbano, ingresos, deportes, dirección particular.